Amigo, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y permítame que presente a nuestros nuevos invitados. Con nosotros está Juan de Dios Dávila. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias. Muy bien. Echamos de menos la semana pasada a usted. Sí, no pude, desgraciadamente. Estuve fuera. Y con nosotros también está nuestro compañero, el señor Bermejo. ¿Cómo está, don Juan Carlos? Buenas noches. Más rojo que nunca el programa. Más rojo. Hoy. Y además le veo a usted vestido con camiseta. Hay que venir corporativo. Corporativo. Claro, ¿no? Son los colores del programa. Ahí está, ahí está. ¿Cómo le va las cosas? ¿Cómo le va la campaña electoral? ¿Qué opina de la presentación que ha hecho la señora Olona de su ¿En la casa de putas? Sí, bueno, en la casa de citas, mejor. Sí. Bueno, no sé. Yo no estoy involucrado en la campaña del partido. Ella supongo que estará luchando por sacar su escaño allí en Granada, pero bueno, pues no sé, no sé qué decir, es algo, yo me considero estrafalario, pero reconozco que eso es mucho más estrafalario de lo que yo me imaginaba. Pero bueno, oye, sí, igual estrafalario dentro de un límite, puede ser uno, o sea, que llame la atención o a lo mejor un poco soltar las palabras con determinado forma, pero hace la presentación en una casa de citas, luego la entrevista que le han hecho en Todo Mentira, que ha quedado como gancho en Almagro, yo creo que desvirtúa también la imagen de una persona que en principio teníamos una imagen de ella mejor, ¿no? Bueno, es verdad que esos programas, cuando te llaman a esos programas, ya tienes que empezar a sospechar que bueno, pues porque yo creo que hay que tomarse en serio las cosas, ¿no? Y bueno, ella probablemente fue a decir lo que pensaba y luego siempre hay por ahí un cachondo de esto. Pero le voy a decir una cosa, hay que ver el valor de Macarena en otras cosas. Por ejemplo, esta semana el Constitucional ha puesto en su sitio, ¿no?, a los independentistas vascos. Esto, ¿no? Uh-huh. Y eso fue gracias a ella. Porque ella, no guste o no, sea más estrafalaria o no, y no sé, al final le digo qué éxito podrá tener, pero no es una indocumentada. No, para nada. Y gente como ella, se necesita dirigiendo el país gente como ella, y no gente de la industria política. Que esos son los que están llevando España a la ruina. Gente de la industria política. Pues teniendo aquí al señor Juan de Dios, ¿qué opina usted de su antigua compañera? La presentación que ha hecho de la campaña y un poco la deriva que está llevando. Bueno, yo más que nada, más que opinar de Macarena, es opinar sobre el hecho, ¿no? Yo creo que en política, evidentemente, lo primero que hay que trabajar es por el más débil, pero no hay que servirse del más débil para hacer campaña, ¿no? Yo creo que de la miseria no hay que hacer propaganda, hay que conseguir acabar con la miseria y en concreto pues con la prostitución, que me parece, bueno, pues desgraciadamente algo denigrante y que probablemente ninguna de las prostitutas pues lo hace por gusto, desgraciadamente no tiene otra situación. Lo que hay que hacer es trabajar para dar oportunidades de un trabajo digno a todos, pero eso no quiere decir que pueda hacer una campaña o que sea de alguna manera una manera de llamar la atención el utilizar a la gente que está viviendo una situación de miseria o que está viviendo en debilidad. Bueno, se cree usted que algunas no viven en la miseria directamente. Bueno, yo cuando hablo de miseria Miseria, la condición, ¿no?, de que tiene que estar vendiendo el cuerpo. Yo cuando hablo de miseria, sobre todo hablo de una miseria de la dignidad humana, uh-huh, que es lo que realmente a mí personalmente me preocupa, porque creo que el hombre es cuerpo y alma, indisociable, y cuando una persona, por ejemplo, se dedica al tráfico de droga, puede ganar muchísimo dinero. El señor Escobar era, si se acuerdan ustedes, ofreció pagar la deuda externa que tenía el Estado de Colombia. Era más que multimillonario, pero creo que era una persona que vivía en la más absoluta de las miserias morales, que afectaba a su entorno, que le afectaba a él y que afectaba evidentemente al país, que no traía un beneficio. Yo cuando hablo de miseria no hablo solamente de una miseria material, creo que tiene que haber un desarrollo y eso pues es lo que digo, yo creo que tiene que haber unos límites, de manera que no para intentar salir en prensa o intentar ser especialmente llamativo en una campaña
pues tenga que estar utilizando ese tipo. Es como lo veo, ¿eh? Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con la siguiente noticia, que dice que López Miras pierde la primera votación para su investidura. Dice: el presidente y candidato popular se someterá a una nueva votación el próximo lunes. Tenemos al otro lado de Sky a Sergi Fidalgo. Buenas noches, Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo va todo por allí, por tierras lejanas? Bueno, ya sabes que aquí en Mordor, esta especie de pesadilla separatista, está la cosa de momento, no voy a decir tranquila porque el separatismo nunca descansa, pero bueno, están aquí peleándose entre ellos por el tema de las elecciones, y que den un poquito de tregua siempre es bueno. Bueno, ya que te tengo, la verdad que Puigdemont ha dado esta semana la noticia de la semana, precisamente, diciendo que le iban a dar un indulto a cambio de venir. Yo te voy a decir mi postura, que la resumo en un artículo que publicó hoy en Ecoy Diario, que es: Puigdemont a prisión. Eso es lo que tiene que ser, ni indultos ni historias. Bueno, pues entonces, si usted quiere que Puigdemont vaya a prisión, tenemos 14 días o 15 días para acabar con el sanchismo. Pero mientras tanto, ¿qué pasa en Murcia? No se llega a un acuerdo, esto de Murcia cada vez está creando más problemas, sobre todo a nivel nacional. ¿Puede influenciar que no se llegue a un acuerdo en Murcia y que haya nuevas elecciones, sobre todo en el 23J, que es el día clave que todos los españoles estamos esperando para acabar con este cáncer político que es el sanchismo? Es que tú lo has dicho, tenemos la oportunidad de en 16 días acabar con el sanchismo. Y en vez de hablar de eso, recordar los indultos, recordar la sedición, recordar la malversación, recordar la ley del sí es sí, recordar lo que ha hecho con el Constitucional, recordar lo que ha pasado durante los estados de alarma que violó la legalidad, en vez de recordar todo lo que ha pasado en estos últimos 4 años, que ha sido barbaridad tras barbaridad, ¿de qué estamos hablando? De Murcia. ¿Por qué? Porque Partido Popular y Vox se están equivocando, distrayendo la atención. Tienen que conseguir que la gente vaya a votar, que la gente haga lo que está deseando, que es ir en julio a votar para echar a Sánchez. Y no te puedes ir peleando por una consejería o por dos o por tres. No aprendieron de Extremadura. Que aprendan y que lleguen a acuerdos. Si Vox pide 4 y Miras quiere darle ninguna, pues que le den una. Lo de Extremadura, que al final han llegado a un acuerdo. Recordemos que parecía imposible. Quiero una vicepresidencia, quiero 3 consejerías. Una ya han firmado, pues que lleguen, pero que lleguen a un acuerdo, porque lo que toca es hablar de Sánchez y echar a Sánchez. Y lo de Murcia es un error. Y es una falta simplemente de hablarlo. Y yo espero que el lunes, que la semana que viene, que este fin de semana sea muy largo y que negocien y que lleguen al acuerdo que sea. Pero que a partir del martes volvamos a hablar de Sánchez. Porque es evidente que al final Murcia, bueno, tiene su importancia, pero claro, la Champions League es el 23J y las cuentas para el señor López Miras pues no le salen. Tendrá que ceder para poder gobernar, tendrá que ceder una parte del poder, porque ya no solo que no pueda ser investido, ¿cómo va a gobernar durante estos 4 años si no tiene una mayoría suficiente y se puede poner en contra, digamos, toda la oposición? No podría aprobar presupuestos, leyes, etcétera, etcétera, y eso daría también mucha inestabilidad al gobierno de Murcia, ¿no? Por supuesto, pero aparte es que hay una realidad que es evidente. López Miras ha gobernado en los últimos años en coalición, o sea, no ha gobernado solo. Por lo tanto, está acostumbrado a los gobiernos en coalición. Por si los murcianos le han dicho, oye, esto es lo que tienes, no tienes absoluta, oye, López Miras no es Ayuso. Ayuso ha conseguido mayoría absoluta y puede hacer lo que desee. López Miras, le falta un par de diputados, pues tiene que negociar, le guste o no. No, esto de hablar de que yo tengo una mayoría suficiente, no, no la tiene porque le faltan 2. Y es que encima está causando un grave problema fijo, porque insisto, es que tenemos una mayoría, tenemos unas elecciones que son importantísimas para intentar un cambio de régimen y no podemos estar perdiendo el tiempo. Sí, claro, vamos, imaginaros en el debate, el cara a cara, pues ¿qué le va a decir Sánchez? Oiga, si no se ponen ustedes de acuerdo, usted es una jaula de grillos. No, no, hay que llegar al debate, el cara a cara con esto arreglado. E insisto, que López Mira haga lo que ha hecho en los últimos años, que es gobernar en coalición. Yo no digo que tenga que acceder a todo lo que pida Vox, por supuesto que no, pero para eso se negocia. Pero esto cerrarse unos y otros, porque no solo culpa de López Miras, tampoco voy a decir que Vox también está poniendo las pretensiones, que tienen que modular, pero que lleguen a acuerdos. Yo insisto, es bueno para España que Vox y Partido Popular hablen, dialoguen y pacten. Oye, lo de Valencia fue rápido, pues en todas partes igual. Fue rápido y poco doloroso. Don Sergi Fidalgo, buenas noches y cuídese usted mucho.
Muchas gracias, cuídese usted y sigue aquí luchando, que te faltan 16 días. Exactamente, ya nos falta poco para acabar con esta pesadilla política. Un fuerte abrazo, cuídese. Abrazo. Señor Terol, ¿qué opina usted de la postura de su compañero de Murcia, de que no sea capaz de llegar a un acuerdo y sobre todo que no un acuerdo de investidura, sino de legislatura, donde tenga un gobierno asegurado, pueda aprobar determinadas iniciativas y no esté sometido constantemente a partidos de izquierda, ¿no? Pues yo soy cartagenero. Por tanto, me considero como copartícipe de todo esto, aunque ya sabes que no desde la Primera República somos cantonalistas, con lo cual Cartagena era como un ente aparte, ¿no? Pero bromas aparte, a mí me entristecen los enfrentamientos. La verdad que yo, antes que hablábamos de las elecciones en Alcorcón, el partido que más me atacaba, el partido que más intentaba todos los días segarme el césped por debajo de los pies, siempre fue Vox, y a mí me daba mucha pena porque todo el mundo sabe mi perfil abiertamente conservador, pro vida y pro unidad nacional. Aquí está ocurriendo algo parecido. Yo no logro entender la actitud, porque hay algo que ha dicho, perdóname, pero no me acuerdo, ¿cómo se llama? Sergi, que es medio cierto, es decir, no es Ayuso. No es Ayuso, pero tiene el mismo resultado que tuvo el Partido Popular el 4 de mayo del 2021. Y el 4 de mayo del 2021, Isabel Díaz Ayuso se quedó a 2 diputados de la mayoría absoluta. Fernando López Miras ha conseguido 21 y se ha quedado a 2 de la mayoría absoluta. Proporcionalmente no es exacto, pero es una circunstancia bastante parecida. Y es más, le pasa lo mismo que le pasó a Ayuso. La suma de la izquierda suma menos de 21 diputados autonómicos. Es decir, solo hace falta, como hacía falta en el caso de Díaz Ayuso el 4 de mayo del 21, la abstención de Vox. Es decir, el escenario es muy parecido. Yo este enfrentamiento, donde en un momento donde me ha parecido entender que Vox pedía 3 consejerías, que no responde a la proporcionalidad, que no responde a lo que Vox ha cerrado en su momento en otras comunidades autónomas, como Madrid el 4 de mayo del 2021, me parece que es poco acertado porque desvía el debate. Y dicho esto, creo que hay malas declaraciones por parte de unos y de otros, ¿eh? Yo en esto me gusta ser justo o intento ser justo porque creo que el objetivo común es derrotar al sanchismo. Lo he dicho aquí y lo he dicho en otras televisiones. A mí estos días se me echan algunos encima. El otro día tuve una trifulca con un representante de Vox que me da mucha pena porque yo me considero un amigo personal de Santiago Abascal. Además creo que es un gran político y que creo que tiene un gran corazón y además ganas de mejorar este país. Pero es sorprendente cómo a veces ese enfrentamiento por intentar comer un voto que está a la derecha de un partido y a la izquierda del otro hace que haya un enfrentamiento que para nosotros es fútil. Aquí hay que tener muy claro que lo que hay que sacar es a Sánchez de la Moncloa. Todo lo demás es absolutamente, yo creo que Secundario. Y en este caso, en la comunidad de Murcia, en la región de Murcia, yo creo que se puede llegar a un acuerdo razonable, pero que tiene que ser un acuerdo que responda a la proporcionalidad real que nos han dado los ciudadanos a unos y otros. Bueno, yo creo que esto hay que estar por encima de estas palabras que se dicen de enfrentamiento. No es un tema de enfrentamiento, es un tema de proyecto. Y lo que Vox está pidiendo es un proyecto, es decir, tiene una representación real, el Partido Popular no puede gobernar, y la única manera de conseguir que haya un proyecto que realmente defienda la vida, es decir, porque es una posición unívoca en Vox, no así en el Partido Popular, que hay gente como González Terol, que sí que lo es, pero está la de Extremadura, que no lo es. ¿Usted no suscribiría a lo que ha dicho el señor Terol? Porque yo creo que el mensaje que ha dicho lo puede suscribir cualquier persona de Vox y por cualquier persona conservadora. Pues mire, precisamente es lo que estoy intentando explicar. No estoy de acuerdo con las palabras que dice Antonio, precisamente porque yo creo que no tiene que haber ningún enfrentamiento. Y no lo veo como un enfrentamiento. Yo lo que veo es que hay una propuesta de proyecto, que la única garantía de que haya una propuesta de proyecto en la que realmente hay una rebaja fiscal, hay que recordar que Rajoy subió el 18 al 21 el IVA, que subió el IRPF, que decía que iba a ser temporal y no ha sido temporal. Hay que recordar que el gobierno de Rajoy dijo en el 2014 que no se había producido un referéndum en Cataluña y se produjo y luego lo repitieron. Es decir, el Partido Popular tiene un proyecto que es diferente
del de Vox. Evidentemente, Vox no ha sacado la representación como para que todo el proyecto de defensa de vida, de defensa de la familia, de reducción del estado de las autonomías, de la reducción del gasto público, de la seguridad en los barrios, de regular la inmigración de manera que no haya inmigración ilegal dentro de España, todos esos temas, pues evidentemente no tenemos la representación suficiente, evidentemente no lo podemos llevar a cabo completamente, no podemos gobernar nosotros. Pero lo que sí que decimos es, si necesita nuestros votos, sí que tenemos que tener garantía de que parte del proyecto que nosotros estamos defendiendo tengamos la seguridad. ¿Y por qué? Porque ya tenemos también la seguridad de que Murcia, que esta vez va de personas, no tienen palabra, entonces no han cumplido lo que se pactó, y cuando una persona se compromete a hacer algo, le das la confianza, la incumple, su palabra no es una persona de palabra, el Partido Popular en Murcia no es de palabra, pues evidentemente cuando te vuelve a pedir la palabra dices, mira, la única manera de asegurarme que la vas a cumplir es si efectivamente en esta esfera, que no estamos pidiendo absolutamente todo, realmente están presentes personas que son de palabra, que son de Vox. Entonces, no hay que llevarlo a un tema de enfrentamiento o no enfrentamiento, es un tema de proyectos, son diferentes, que tienen puntos coincidentes, sin duda, pero que son proyectos diferentes y que se basa además en una coherencia de vida o en una coherencia, incoherencia de lo que ha hecho hasta ahora el Partido Popular. Bueno, vamos a ver, lo de Murcia es que no hay por dónde cogerlo. Me refiero a López Miras. Vamos a ver. La gran diferencia que hay entre Murcia, en las negociaciones de Murcia, por ejemplo, y las de Extremadura, las de Baleares, las de Valencia, es que en estas regiones últimas ha habido una alternancia, ¿no? Es decir, en estas regiones, pues una vez se ha gobernado el Partido Popular, otra vez se ha gobernado el Partido Socialista, o sea, ha habido una alternancia. El problema que hay en Murcia es que el PP lleva gobernando más de 3 décadas. Es decir, allí tiene una estructura clientelar que eso no hay por dónde cogerlo. O sea, realmente ese es el verdadero problema. O sea, López Mira y el PP de Murcia no quieren que entre Vox al gobierno para que no descubrir todo lo que tienen allí montado desde hace más de 3 décadas. Pero ya gobierno con No, pero perdón, no se confunda. Eso vamos a ver. ¿No es verdad eso? No, hombre, vamos a ver. Mire. Hay, si no me equivoco, 2 presidentes de Murcia condenados por corrupción. Eso si no me estoy equivocando. Que a lo mejor ustedes me pueden corregir. Ciudadanos gobernó con López Miras, efectivamente, en contra también de lo que dijeron las urnas en su momento, porque como Rivera odiaba a Sánchez, se odiaban entre los dos, pues entonces ahí, cuando en su día los murcianos dijeron queremos cambiar esto, porque esto ya huele a podrido, entonces Rivera dijo, no, vamos a pactar también, y luego además les decían a los de Vox que es que necesitaban a Vox para el apoyo ese, pero luego les decían que no pactábamos con Vox, ¿no? O sea, queríamos, encima le tomábamos el pelo al personal, decíamos, no, es que no necesitamos, no hemos pactado con Vox, necesitamos sus votos, pero no pactamos con él. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si entran los señores de Vox, que además tienen 9 diputados, que es que no es lo mismo que en Madrid, como dice Antonio, es que no tiene nada que ver. O sea, la proporcionalidad de los votos es que Vox ha sacado casi la mitad de los votos que ha sacado, de escaños que ha sacado. Si nos ponemos así, ha sacado casi la mitad de los que ha sacado Miras, que tiene 21. No, 9 y 18, pues faltan 3 solo para llegar a la mitad. No, perdón. Hombre, tienen que entrar por lo menos en un tercio del gobierno. ¿Pero esto qué es? Pues no sé cuántas consejerías hay en eso, pero por lo menos 3 o 4. Pero, y ya concluyo. Pero claro, si quiere el señor Miras que le faltan 2, pues mire, ¿sabe lo que puede hacer? Habla con el de Podemos, que tiene 2. Dice, oye, mira, me prestas tus 2 síes y así no entran los de Vox en el gobierno. Que gobierno, porque esto es un sistema parlamentario. O lo mismo le digo a los de Vox, si de verdad queréis limpiar esa región que está corrompida hasta el tuétano, a lo mejor lo que tenéis que hacer es negociar con el PSOE y gobernar con el PSOE. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque esa región apesta a 500 kilómetros de distancia, apesta. Varias cosas. Por cierto, no he hablado de Macarena Olona, de la que me considero amigo, yo creo que una persona brillante, que creo que ha cometido muchos errores, pero no obstante, una abogada del Estado brillante y una gran oradora en las Cortes,
de la que se pueden aprender algunas cosas y otras, sobre todo últimamente, pues que no. Dicho eso, dos condenados por corrupción, no es verdad. Hay un presidente condenado en 17 causas, 17 querellas que le metieron a Pedro Antonio, una sola, y me parece que es por prevaricación, es decir, no por meter la mano en la caja, sino por un error administrativo, por 3 años, me parece que es, y está recurrida. Con lo cual, no son dos presidentes. ¿Y no está es en la cárcel? Y no está en la cárcel. No, no está en la cárcel, porque entre otras cosas está recurrida. Creo que está en la cárcel. No está en la cárcel. Bueno, no ha entrado por la porque ha recurrido. No sé, vale, porque no ha entrado. Perdón. No ha entrado porque no está condenado. O sea, no está condenado, lo que pasa es que no ha entrado como Griñán, que es que recurren y recurren. Porque no, todavía no, la condena no te he interrumpido. Ah, bueno, firme. Hasta que no salga recurso, no firme la condena. Que no firme. Hasta que en las dictaduras es verdad que coge el juez plenipotenciario, te dice a la cárcel y vas a la cárcel. Aquí hay un Estado de Derecho. Y entonces pues recurres a las instancias. Uh-huh. Y sobre todo, oye, los políticos, sobre todo los que han trabajado y han trabajado mucho y han firmado muchos documentos, pues de vez en cuando se pueden equivocar. Yo esto lo he visto en todos los partidos, también en el vuestro. ¿Se necesitan los votos del partido de Vox? No es verdad. Es que no es verdad. Es que no se necesitan los votos de Vox. Es que basta con que Vox se abstenga. Oye, si Vox va a votar mañana con el Partido Socialista y con Podemos, ellos sí, en contra del Partido Popular, para el Partido Socialista sí hacen falta los votos de Vox. Pero al PP le basta con la abstención. Ni siquiera nos harían falta 2 votos de Podemos, nos haría falta la abstención de los 2 de Podemos. No, eso es decir, no. Eso fíjate, no. Fíjate, ya. No, pues eso yo, no te hace falta. Yo ya te digo yo que con te Podemos que yo, votar yo que sí. Yo sí que lo tengo claro, con Podemos ni heredar. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Bueno. Pero bueno, oye, si vosotros queréis votar con esto, con el PSOE y con Podemos, sois muy libres. No hacen falta los votos positivos de Vox, no hace falta. Rajoy, claro, comparar que si Rajoy subió los impuestos cuando el déficit declarado por Elena Salgado en septiembre del 2011 fue del 6% y nos encontramos en 9,2, donde cualquier economista, yo soy profesor en la universidad, cualquier economista te dice que en ese momento solo cabía poder subir impuestos, a pesar del desgaste político que era incumplir una palabra dada, ¿eh? Y lo pagamos. Pasamos de 186 a 125. Pero fíjate, tú has empezado diciendo, no quiero conflicto, y lo primero que has hecho en tus segundas palabras ha sido atacar al Partido Popular y a Rajoy. No, yo no me vas a escuchar nunca. ¿Te ha atacado? Sí, así dicho. Ha mentido. Son proyectos. No, proyectos. Ha mentido, subió los impuestos, subió no sé qué, no, todo. Si esto lo escucho, era con los mismos pero argumentos. Rajoy dijo que había habido un golpe de Estado. Perdóname un segundo. Déjame terminar. Has visto que yo he aguantado estoicamente. Yo sé que no gusta que os digan que le cantemos los cuartos al pregonero. Pero ya que lo decís, y yo aguanto estoicamente aquí, pues hombre, te pido que hagas lo mismo. Por supuesto. Vale. Siguiente historia, Rajoy, bien, en una circunstancia particular, compararlo con esto. Yo soy de los que dentro del Partido Popular levanté la mano, yo era alcalde del pueblo que es limítrofe con este, Boadilla del Monte. Hacía las campañas en Guipúzcoa con mis amigos de Nueva Generación de Guipúzcoa, supongo que tú andabas también por allí, en un momento muy duro, pero fui alcalde de este pueblo. Y te lo digo, ¿verdad? Yo estaba en contra de muchas de las cosas que puso en marcha Rajoy, y lo dije, me quedé dentro y lo dije, y ganamos un congreso del partido. Yo fui el vicesecretario general del Partido Popular después de Rajoy. Intentamos cambiar las cosas. Y ahora hay un presidente del partido, que es Feijóo, que ha dicho claramente es trazable, es contrastable, y además ahora hay una oportunidad, lo tuvieron en Galicia y decidieron no votar a Vox, una oportunidad de poder votar otras formaciones políticas, pero yo no me voy a meter, es que no me meto con el proyecto político de Vox, aunque probablemente en 2 o 3 cosas difiramos bastante. Dice, son distintos de proyectos. Yo podría decir cosas personales y políticas de algunas personas de Vox, porque he estado hasta en las negociaciones de municipios, de provincias, de comunidades autónomas, pero no lo voy a decir, porque creo que lo que cabe hoy es criticar el gobierno de España y lo que sí que ha hecho este gobierno de España. El mayor ataque a la defensa de la vida. Eso lo hemos vivido. El mayor ataque al feminismo. Ese feminismo progre que les ha encantado y que la ley del sí es sí ha volatilizado. El mayor ataque a la economía. Tenemos una renta per cápita 17 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Tenemos un presidente del gobierno diciendo que la economía española va como una moto. Eso es lo que yo critico. Y para eso, pues existe una serie de partidos, también está el vuestro, donde proponemos una serie de cosas, pero yo no voy a atacar a Vox. Es que no voy a atacar a Vox. No lo voy a hacer, no me lo vais a escuchar. Es que no es necesario. Es que yo creo que quien hay que atacar es a los de Podemos con sus leyes ideológicas, dictatoriales, de regeneración o de reingeniería social para cambiar este país y transformarlo en otra cosa. Eso es lo que yo critico. Yo me digo, no, es que
¿Ha habido cosas? Sí, claro, cometemos errores, hay que gobernar, ya veréis cuando gobernéis vosotros. Claro que se cometen errores. Y creo que es todo. Me parece que estoy contestando todas las cuestiones. Yo vuelvo a lo mismo, es decir, no es ni enfrentamiento ni ataque personal, son proyectos diferentes. Es decir, yo no defiendo ni un partido ni otro. Milito ahora mismo en un partido porque creo que es el con el que voy a poder conseguir el proyecto en el que yo creo. Yo, por ejemplo, estuve de concejal en Hernani y estuve con el Partido Popular, pero me sentí traicionado. Por ejemplo, cuando se deroga la doctrina Parot y se liberan el mayor número de terroristas en la democracia española. Perdona, ahora no me interrumpas, por favor. No te interrumpo, simplemente te hago el equivalente. Pero cambias de opinión y me interrumpes. Te hago lo equivalente. Lo equivalente solamente, oye, son dos turnos en contra, uno a favor. Acabas de criticar al Partido Popular. Acabas de hacerlo. No te he oído todavía, Sánchez. Todavía no te lo he oído. Lo voy a oír ahora, pero hasta ahora no lo he oído. Porque concejal de Hernani del Partido Popular. Porque precisamente lo que estoy diciendo es que yo... Precisamente el proyecto es de unidad nacional. Entonces, al nacionalismo vasco y a ETA no quiero nada. Pero me da igual que lo haga el PSOE o que lo haga el PP. Pues a mí no. Es que yo estoy en contra del proyecto de ruptura de España. ¿Y qué me he encontrado? Que en esos partidos, el PSOE por supuesto, porque es el que lo ha liderado, pero el que lo ha continuado, Jorge Fernández, en fin, todos estos, han continuado en esa senda. El tema de familia, pues bueno, pues lo que vemos es que cada vez se ha defendido menos a la familia y el Partido Popular también está en el gobierno. El PSOE, sin duda alguna, quiere acabar con ella. El campo, hombre, pues evidentemente Sánchez está con ella, pero la Agenda 2030, ¿el Partido Popular está a favor o no? Porque la Agenda 2030 está acabando precisamente, toda esa doctrina está acabando precisamente con el campo, con la ganadería, con la agricultura. Desgraciadamente, las personas más débiles en España están sufriendo, ejemplo, precisamente unos proyectos que están liderados por siglas diferentes, pero que van en la misma dirección. Lo que Vox pretende es precisamente cambiar, no tener... Juan de Dios, pero perdón, no, pero un segundo, que termine, digo que cuando lleguéis al gobierno podéis acabar con la Agenda 2030. Claro, pero tenéis que llegar con estos señores, tenéis que llegar a un acuerdo. Pero para eso necesitamos, efectivamente... que precisamente con los votos que tengamos, decir, la única manera de asegurar que donde nosotros estemos, ese proyecto cambie, es estando. ¿Por qué? Porque hemos visto que la palabra dada ha sido incumplida, tanto en el PSOE como en el Partido Popular. ¿Qué voy? ¿Contra la mentira? Digamos, no mentira, porque ahora lo que está de moda es el cambio de opinión. No ha mentido Sánchez, ha cambiado de opinión. Rajoy, cuando dijo que no hubo un referéndum en Cataluña del 2014, no es que mintiese, es que cambió de opinión diciendo que... Bueno, está ahora de moda el decir que la mentira no es mentira. Yo contra lo que lucho es contra la mentira. Me da igual quién la diga. Pero yo lo que busco es un proyecto y, evidentemente... Si tenemos el respaldo de la población, de los españoles, el que tengamos, con ese que tengamos, tenemos, oye, pues que seguir con ese proyecto, que evidentemente no tenemos la mayoría, oye, pues no somos unos locos y decimos, oye, quiero el gobierno absoluto, no, porque es que realmente no tenemos el respaldo para tener el gobierno de Murcia o de Madrid o de la nación, pero desde luego, lo que realmente, la proporción de la población de los españoles que nos han votado, evidentemente tenemos que ser consecuentes con ese respaldo que nos han dado los españoles y tenemos que decir, la única manera de asegurar que el proyecto de defensa del campo, de la seguridad en los barrios, de la vida, de la familia, de lucha precisamente contra un nacionalismo secesionista que está acabando en España, pues precisamente, bueno, pues ahora mismo es Vox. Que un día traiciona, pues no estaré atacando a Vox. Directamente yo sigo con el mismo proyecto. Es que yo quiero la unidad nacional. Es que yo quiero la seguridad en los barrios. Es que yo quiero realmente que el campo, que la agricultura tenga el desarrollo que tiene que tener. Eso es lo que quiero. Lo otro son herramientas. Pero me parece que vamos muy rápido vive, con el tema se vive este, a veces porque de la quiero pasar a otros temas. Muy, muy rápido, señor. Sí, bueno, a ambos. Ahora mismo estamos hablando de Murcia, no estamos hablando ni de Sánchez, ni de Rajoy, ni de Leches. Estamos hablando de qué pasa en Murcia y qué por qué. Y yo os digo una cosa, los de Vox, Juan de Dios.
si consentís que el Partido Popular gobierne en solitario, merecéis la extinción en Murcia. Después de haber ganado las elecciones generales en Murcia, porque las ganasteis, y después de la representación que habéis tenido. No podéis consentir que esa panda siga devastando esa región. Eso es lo que tenéis que hacer. Y si no, merecéis la extinción. La extinción. Bueno, yo, claro, llamar panda o a esta panda. Panda, panda, sí, panda, Antonio, panda. Pues el miembro de la panda soy yo. Una, no, tú vives en Madrid y también podríamos hablar, si quieres, en otro momento de Madrid. Mis padres están enterrados en Cartagena, cuatro de mis hermanos viven en Cartagena y votan en Murcia y por tanto acabas de llamar panda. Pues yo no sé a qué votan tus hermanos, yo te podría llamar. No sé a qué votan. Pro prostitución o cualquier cosa, cualquier barbaridad que se me ocurra y no lo voy a hacer. Bueno, pues yo creo que no es una panda, yo creo que es un gobierno responsable. No. Y creo que es un gobierno serio. No. Dices, no, como llevan muchos años, en la Comunidad de Madrid llevamos exactamente gobernando los mismos años. Los mismos. Y también tenemos algún presidente condenado, por cierto. No está en la cárcel, pero a punto. También los tenemos. Digo, siguiendo tus argumentos. Sí, es verdad. Por eso es malo Isabel Díaz Ayuso. Por eso es malo el PP. Creo que se está siendo injusto, porque digo, por mira, copiando tus argumentos de Murcia hacia si Madrid. Quiere, es y que igual no extendemos y si hablamos de Madrid. Venga. Yo a Isabel. Mira, de eso podemos hablar lo que quieras, porque Isabel la conozco probablemente incluso mejor que tú. No creo porque la afilié yo al Partido Popular. Bueno, pues ya, pero a lo mejor tú te olvidaste de ella y la tratabais como si fuera una secretaria. No me he olvidado de ella. No, sí, porque la pusieron ahí para perder las elecciones. La dejaron tirada ahí para perder, que fue lo que ocurrió. Bueno, pero da igual, da igual. No vamos a extendernos, estamos hablando de Murcia y otro día, si quieres, hablamos de Murcia. Primero Murcia, si no, nos tengo que ir a publicidad. Eso será por contestar, porque claro, llaman panda, es el Partido Popular, conteste, las elecciones se lo han ganado claramente. Es mi opinión. A ver, cosas que han dicho, Juan, ya, lo que pasa es que la opinión, yo creo que, joder, estamos en un medio de comunicación y creo que tenemos que cuidar un poco las cosas, ¿eh? Uh-huh. Pero yo, a mí no se me ocurre llamar panda a Vox, no lo voy a hacer nunca. Cosas como lo de la Agenda 2030. Y a los de Caminando Juntos, pues no. Tampoco. No, claro, no, porque quiero decirte pero que, a Sánchez, que no se sí, que, a Sánchez que un traidor. Que creo que las formas políticas y sistemas. O sea, Sánchez por lo menos baja los impuestos, cosa que vosotros no habéis hecho. Bueno, bien, ahora te contesto también. Por lo menos. Agenda 2030. Es absolutamente cierto que la firmamos nosotros. Sí, creo. Ahora, creo. Yo soy profesor de Derecho Comunitario. Creo que una de las cosas que nos ha ayudado, pero que ahora nos está afectando, es la política agraria común. Más que la Agenda 2030. Porque durante muchos años, una Loyola de Palacio, por ejemplo, como ministra de Agricultura, luego comisaria de Transportes, o un Arias Cañete, han luchado esos fondos y los lucharon muy bien. Y ha habido gobiernos que han decidido que a Bruselas hay que ir a sonreír. Esto lo empezó Zapatero con los fondos de reconstrucción, los fondos. Por favor, los fondos estructurales, fondos de cohesión, y ahora ha pasado con la política agraria común. Y eso está afectando a nuestro campo, eso es indudable. Lo que hay que hacer es, dentro del marco que nos dimos desde el año 86, entrando en la Unión Europea, yo creo que hay que luchar mucho más las cosas en Bruselas, y hay que ir a defender al campo español. Y ahí puedo estar alineado contigo, no se ha luchado lo suficiente, pero no el PP, el que ha gobernado durante estos 5 años ha sido el Partido Socialista. ¿La Agenda 2030? Bueno, pues sí, como declarativamente hay muchas cosas de la Agenda 2030. Yo, por ejemplo, esta propuesta del mix energético que se quiere hacer desactivando nucleares, pues no estoy de acuerdo y además creo que el plan nacional que acaba de presentar la ministra. Vamos a terminar con este tema. No, pero si yo lo digo, por si quiere. Tengo que contestar unos y otros. Rajoy, no hubo referéndum. Pero dijo no lo veas como un enfrentamiento, que es como me parece que lo estás viendo. No, pero es un tema de proyecto. Entonces, vosotros estáis considerando que con la Agenda 2030 ayudáis al campo. Yo creo que con la Agenda 2030 ayudamos a unos cuantos ricos. Por ejemplo, es una cosa curiosa. Los molinillos estos de viento ya no hace falta que hagan el estudio de impacto medioambiental. Es decir, algo que en teoría es ecológico, me cargo el estudio medioambiental que es necesario, ¿no? Esto lo ha hecho Sánchez, pero es parte de toda la Agenda 2030 en la que se quiere hacer un cambio energético que se dice que es ecológico, cuando es mentira. Es decir, una cosa es que el viento lo mueva y otra cosa es que eso no tenga un impacto medioambiental real. Uh-huh. Y es absolutamente cierto que tiene un impacto. Y eso es lo que nosotros, Vox, dice la Agenda 2030, va en esa línea. Es como el código de conducta que hay que seguir. Bueno, pues este código de conducta nos lleva al desastre. Vosotros consideráis que es bueno. Esa es la diferencia de proyecto, que no es un tema de enfrentamiento, es un tema de diferencia de proyectos. Pero Juan de Dios, tú estás diciendo algo que nosotros no hemos dicho. Tú dices, a mí lo molillo. Yo soy ingeniero industrial.
Mi especialidad es recursos energéticos. He hecho plantas solares y eólicas. Entonces, sé de lo que hablo. Claro que tiene un impacto. Si aquí lo importante es el mix energético. Yo creo en la energía nuclear. ¿Tú crees? Sí. ¿Creéis? Habéis dicho que creéis en la energía nuclear. Estos señores quieren cerrar las centrales nucleares. Y las quieren cerrar de aquí a 2040. ¿España puede aguantar cerrar las nucleares? No. Pues eso es lo que nos une. Es que yo lo que ataco es que, por supuesto que quiero renovables, pero renovables que garanticen la energía. Pues amigos, vamos a cerrar ya este tema porque quiero ir con otra noticia que habla de que Pedro Sánchez se inventa unas supuestas declaraciones injuriosas de Esperanza Aguirre. Atención a esta noticia. Dice, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se inventó el pasado martes unas supuestas declaraciones de Esperanza Aguirre donde injuriaba al líder del Partido Socialista Obrero Español. Así lo afirma el propio Sánchez en la entrevista que concedió a Ana Rosa Quintana en Telecinco, en donde en un momento de la misma, en el que hablaba sobre los insultos que recibe, aseguró que la expresidente de la Comunidad de Madrid lo calificó como un peligro público, asegurando que suma muertos. En estas últimas horas he escuchado, por ejemplo, decir a la señora Esperanza Aguirre que Sánchez es un peligro público porque suma muertos. Fue la frase exacta que pronunció el líder del Ejecutivo en el programa de Ana Rosa Quintana. Me extraña porque Esperanza yo creo que es una persona muy medida en sus declaraciones siempre, pero si lo dijo cuando la pandemia y mentían con las estadísticas del Centro de Salud Carlos III, donde las desviaciones de la mortalidad nos las encontramos en directo, ninguno sabíamos lo que era y de repente empezamos a ver, oiga, hay una desviación de 30.000 muertos sobre lo previsto y no se sabe por qué, y salía un señor diciendo que el comité de expertos decía y que esto que no existía. Que no existía nada. Estos señores, si en ese momento Esperanza Aguirre dijo eso, lo dijo muy bien. Es que no mentía Esperanza Aguirre, es que nos ocultaron el número de muertos. ¿No os acordáis las cifras que no nos daban nunca globales de cuánta gente había muerto en España? Pero ¿qué es exactamente lo que dijo? Y perdona, porque no sigo a Sánchez en todo como telepredicador que es. Dijo exactamente, ¿Qué dijo exactamente? Que dijo que era un peligro público, asegurando que suma muertos. Lo que Sánchez dijo en la televisión, que eso afirmaba Esperanza Aguirre, que por cierto Esperanza Aguirre ha dicho que nunca ha dicho esas palabras. Esperanza Aguirre ha dicho lo siguiente en un artículo, dice, en Ana Rosa, además de considerar que llamarle a él personaje es un insulto, se permitió citarme con nombre y apellidos para acusarme de haber dicho de él que es una persona que suma muertos, algo que yo no he dicho jamás, pero que en su desesperación cree que acusarme de haberlo dicho puede ayudarle a evitar lo que sabe que ya de sobra es inevitable, que los españoles E23J le vamos a echar del gobierno y con él a todos sus aliados y amigos. Hombre, yo sinceramente no he oído todas las declaraciones que haya hecho en su vida Esperanza Aguirre. Ahora, si me dicen en quién me fío más, si en Esperanza Aguirre o en Pedro Sánchez, evidentemente Pedro Sánchez, hombre, es que es el campeón de la mentira. Es el campeón de la mentira y además negando la absoluta evidencia, ¿no? Yo no sé si suma muertos, ahora lo que sí que sé es que tiene como socios a ETA Bildu, que Bildu fue sentenciada en condena en firme por el Supremo por pertenecer a la estrategia de ETA. Es que esos son socios de Pedro Sánchez. No sé si suma muertos, pero desde luego que hay terroristas, que el último jefe de la banda terrorista ETA forma parte del comité de dirección de Sortu, que está integrada en Bildu, eso es un hecho. O sea, no es una opinión, es un hecho. Pues vamos a continuar y mi atención que llega el sindicato de la CEJA, dice Almodóvar, Buena Fuente, Rosalén, Serrat. Sánchez ya tiene el apoyo de su club de la CEJA. Varios artistas clásicos del autodeterminado progresismo firman el manifiesto a las urnas, las ciudadanas y los ciudadanos, aludiendo a términos revolucionarios como la libertad, la igualdad y la fraternidad solidaria para apoyar al sanchismo. Dice, atrás quedaron los tiempos en los que algunos de los artistas de la primera línea cultural pedían el voto para un político concreto. La plataforma de apoyo a Zapatero fue organizada, apodada La Ceja, y creada por diversos artistas españoles durante las elecciones generales del 2008. Muchos de ellos parecen haberse reconvertido al credo socialista bajo el influjo de Pedro Sánchez, y el próximo 23 de julio llegan las elecciones generales y varios de ellos han decidido firmar un manifiesto para movilizar a la izquierda ante los buenos resultados de las encuestas que dan una victoria a la derecha. Señor Bermejo, ¿qué opina que estos artistas, muchos de ellos multimillonarios, como el señor Buenafuente, como Almodóvar, pues siempre apoyan
a esos gobiernos que les llenan las arcas de dinero, por ejemplo, al señor Buenafuente, a sus productoras, por las televisiones públicas, al señor Almodóvar en sus películas. Siempre al final están chupando del bote de una forma u otra. No vemos, por ejemplo, un gran empresario que se haya hecho a sí mismo que diga voy a votar a Sánchez porque me parece que lo ha hecho perfecto. No, no, siempre son esas ramificaciones para ese que están parasitando el Estado, ¿no? Sí, lo que pasa es que estos parásitos también están en el lado derecho. A lo mejor hay menos. Porque, bueno, pues sí, es verdad que la propaganda de estos personajes siempre su público, que al final somos los que vamos a los cines o a los conciertos, y normalmente gente humilde, gente trabajadora, pues entienden que somos a lo mejor de su propiedad, ¿eh? Y por eso hay más, pero bueno, al final es lo de siempre. Ahora mismo llega el momento de que tienen que decantarse, ¿no? Por una opción u otra, determinados personajes públicos, porque de ello depende luego su porvenir, ¿no? En los próximos años. Igual que ahora tenemos, insisto. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El señor este de, y nos dieron la 1, la 2, las 3. Sí, Sabina. Sabina se ha puesto en contra directamente del señor Sánchez y digamos que ha rectificado esa postura. Pues porque estoy bastante seguro que él está convencido de que le será más útil apoyar ahora al lado de la derecha para sus fines comerciales. No tengo ninguna duda, porque no son ejemplo de nada esos personajes, pero si Sabina es un personaje desagradable, antipático, arrogante y vamos, que hay que tratarlo para saber cómo es ese personaje. Entonces, bueno, pues él y toda su casta, que tiene una gran casta alrededor, pues ahora pensará que es mejor arrimarse al lado derecho porque es donde le caerán las cosas. Uh-huh. ¿O es que acaso lo dudan? Bueno, claro, sí, eso sí. De opinión, ¿no? No, no, ¿qué va a cambiar de opinión? Hombre. Ellos tienen sus intereses personales y punto. Como todos los que se han ido de Ciudadanos al PP, como todos los que se han ido del PP a Ciudadanos en su día, como los que se han ido a Vox, como lo que sea que. Al final son todos esos que están diciendo yo no necesito de la política para vivir. ¡Mentira! Sois todos una panda de golfos y una industria política. ¿Eh? Y eso es lo que sois. Bueno, muy rápido con el tema este para... Vamos a ver lo último. ¿Qué creo yo que está ocurriendo? Puede que algo de lo que ha dicho Juan Carlos tenga razón y que haya, creen que les puede interesar. Pero creo que también hay 2 millones de personas, votantes socialdemócratas, que han votado por el Partido Popular en las elecciones que le dieron a Aznar la mayoría absoluta y en las elecciones que le dieron a Rajoy la mayoría absoluta. Y por tanto yo creo que la gente quiere castigar al Partido Socialista, independientemente de que, sociológicamente o por lo menos mediáticamente algunos artistas se hayan vinculado a la izquierda durante todo este tiempo porque les convenía, es evidente que hay cosas que ya son tan palmarias, pues lo que hemos comentado de Bildu, lo de los golpistas, los indultos. Yo no creo que haya mucha gente que esté de acuerdo con que 120 alimañas, violadores de niños menores de edad y de mujeres puedan estar en la calle gracias a la ley del sí es sí. Y creo que en eso al final pues hay ideas transversales que hacen que decidas votar en contra o que decidas quedarte en tu casa de un partido al que han apoyado históricamente. A mí me parece que los apoyos siempre están muy bien. Yo lo que le pediría al mundo de la cultura es que, en fin, si tenemos que vivir con Jorge Javier Vázquez otra vez diciendo que su programa lo tenían que ver como eran rojos y maricones, me parece que fue exactamente las palabras, pues hombre, yo les diría que creo que en la vida se gana mucho más con la moderación, ¿no? Yo vuelvo un poco a lo mismo. Yo creo que la izquierda y derecha, como patrones, está siendo superada por el sentido común. Es decir, yo creo que cada vez hay más gente que no está buscando pues unas siglas, o está buscando un proyecto, está buscando el sentido común. El otro día hablaba en mi trabajo, y digo, mire, ahora mismo lo que hemos conseguido en estos últimos 40 años, con esta política ininterrumpida, aunque haya habido alternancia, hemos conseguido que los bienes de primera necesidad sean artículos de lujo. Es decir, ahora mismo comprar una casa es misión imposible para un tío joven. Hacer la compra. Hacer la compra se está convirtiendo, o sea, en que hay que ir viendo las ofertas, además de irse evidentemente al supermercado que tiene peor calidad porque es más barato y se ha conseguido que tener un hijo, o tener hijos,
sea realmente para ricos. Hasta los coches, con toda esta agenda 2030 que están firmando todos estos partidos políticos, con toda esta el coche eléctrico, lo que se está consiguiendo es que el coche, que era una que se consiguió asegurar que había una movilidad, y movilidad significa libertad, están consiguiendo que el coche sea cada vez más caro. Es decir, aquí no hay un tema de derechas o de izquierdas, hay un tema de sentido común, que es precisamente lo que estamos intentando defender, no como marca, que es una herramienta. Lo que está, este es el problema, ¿eh? Cuando se habla de... es que lo que estamos hablando es de distintos proyectos. Cuando estamos hablando de que la educación pública en España era realmente excepcional, excepcional, lo mismo que la seguridad social era excepcional, estamos consiguiendo, o hemos conseguido, que las clases más débiles, más humildes, tengan problemas en los institutos. Y eso significa que no pueden promocionar. Y eso no es ni de derechas ni de izquierdas, eso es de sentido común. Hemos conseguido que la seguridad social empiece a entrar en colapso. Estamos consiguiendo que las pensiones se estén poniendo en riesgo. Eso no es ni de derechas ni de izquierdas. Lo que pasa es que eso sí que lo está defendiendo ahora un partido, que es Vox. Y eso también hay que dejarlo claro. Ese es el debate. No es derechas o izquierdas, pues, amigos, no es unas siglas u otras. Es el proyecto en el que se está. Vamos a continuar y, lógicamente, antes de irnos a publicidad, permítanme darles pues este consejo a todos ustedes que tienen problemas de colesterol. Si es usted de izquierdas o es de derechas, pero si tiene problemas de colesterol, pues tenemos el remedio. El remedio es Divecol. El principio del riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades, atención, cardiovasculares. Y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables con nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros, en los que sí podemos actuar, si mantenemos una dieta o una vida saludable. Divecol Forte de Mundo Natural es el complemento alimenticio que incorpora coenzuma Q10, el extracto de Carlo Mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias o tiendas especializadas o llamando al 91-446-00. O en parafarmaciasmundonatural.es. Y nos vamos a publicidad, amigos. Vamos a hablar, atención, que la juez indaga la compatibilidad de Tito Berni para operar con sus firmas mientras fue cargo público. Y también esa noticia que dicen que a lo mejor Tito Berni puede que, si le fuercen la máquina, se vaya de la boca y esto le pueda estallar a Sánchez en medio de las elecciones. Todo esto lo vamos a hablar después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. Ricardo Marín. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre.
Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.